Buenas noches a todos, bienvenidos a este nuestro cuarto capítulo de Conversando con el Compadre Mocho y quien les habla, Juan Ripo, don Adriano Castillo, mi partner con el que conduzca este programa. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Muy bien, encantado de partir con nuestro cuarto o quinto programa, ¿eh? Cuarto programa ya, ¿cómo se nos pasó el tiempo? Puta, ¿cómo pasa el tiempo? Cuarto programa, un gusto estar conectado con todos los amigos. Hoy día tenemos un programa súper variado. Vamos a estar, le quiero comentar a la gente, con Sandro Larenas, actor, locutor, actor, ¿cierto?, de teatro, de doblaje, de voz, de varias voces animadas que hemos escuchado en nuestra infancia. Hoy día el programa es súper nostálgico porque Sandro es nuestro primer invitado y después vamos a tener a Alberto Castillo. ¿Por qué digo nostálgico? Porque Alberto obviamente es parte del elenco de Los Venegas, así que hoy día se nos viene un gran programa, don Adriano. Así es. Oye, ¿qué pasó con el concurso de la manga? Muy buena pregunta. El concurso de manga con el que estábamos haciendo, ¿cierto?, durante las semanas anteriores, se lo ganó Macarena Órdenes, y quien ya lo tiene en sus manos desde el día jueves, le llegó a domicilio tal como prometimos, ya lo tiene ella, me comuniqué, así que ya está disfrutando del premio. Bien, vamos entonces a nuestro primer invitado, pues. Se trata de un muy buen actor con el que he tenido el gusto de participar en diferentes producciones, tanto de teatro como de televisión. Es para mi gusto el mejor doblajista que tenemos aquí en Chile. Tuve el placer de doblar aquella serie cómica tan divertida de Garfield. Y para mí también debo decir que el mejor Garfield que hay en América Latina de habla hispana. Los mexicanos se equivocaron de no contratarlo para que hiciera el Garfield en la película. Por eso no les fue bien, pues. Bien, sin más preámbulo, tengo el agrado de presentar a mi querido amigo de tantos años, mi amigo personal, como dicen los presentadores, el señor Sandro Larenas. ¿Cómo estáis, Sandro? Muy bien, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por estar compartiendo con ustedes y sus Bienvenido, auditores Sandro. y televidentes. Y un placer, Podriano, volver a encontrarnos después de tanto tiempo. Nos habíamos visto en la calle, sí, por ahí en un café habíamos tenido algún contacto. Pero Sí. feliz, feliz, feliz de verte a ti y de participar en este programa. Qué bueno, Sandro, qué bueno. Oye, yo conozco toda tu vida, tus amores, ¿Toda? ¿Toda? aventuras, todo lo blanco y lo gris de la vida. Sí. Pero nuestros amigos que se contactan con nosotros en este conversando con el compadre Moncho y Juan Ripo. No saben. ¿Tú de dónde eres, Sandro? ¿De aquí de Santiago? ¿Naciste aquí en Santiago? Yo nací en Santiago de Chile el año 1956 y de 24 días de vida me fui a vivir al norte de La Ovalle cuarta hacia la región. cordillera, 160 kilómetros a la cordillera de Ovalle. Que es una Hasta los 5 años, central. ¿no? ¿Ah? Hasta los 5 años. Más o menos hasta los 5 años que me fui internado al Deutsche Schule en Villa Alemana. Ah. Y mi impronta en la vida es en los cerros, con vegetación, naturaleza, libertad, todo eso, ¿no? Espectacular. Claro. Y ¿Y después ya. hiciste ¿Cómo? todo tu estudio en el Deutsche Schule? No, no, no. Hasta tercera preparatoria. En ese tiempo existían las preparatorias. ¿Tú las conoces, Adriano? ¿Tú? Sí, pues yo la conozco más que tú, yo soy del año 41, ¿viste? Tú Sí, eres pues. notablemente más joven que yo. Claro, sí, mucho más joven. Bueno, Sí, cualquiera es oye, más joven que tú. me hiciste recordar al Loco Madrid. ¿Te acuerdas de Sergio Ah, Madrid? sí, claro, por supuesto, claro. El Loco Madrid sostenía, apreciaba muchísimo a Volodya Teitelbaum. Sí. No, 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 no tanto como político, sino que era el único mayor que él aquí en Santiago. Claro. Oye, ¿y permaneciste en Villa Alemana o te viniste a Ahí, Santiago? claro, luego de Villa Alemana me vine a Santiago, al Liceo Alemán de la Ya. Congregación del Verbo Divino, que estaba ahí en Moneda 1661, entre Riquelme y Manuel Rodríguez.
Y cuando pasó la carretera, cuando pasó la 5 Norte, 5 Sur, se comió más de la mitad del colegio. Y incluso se perdió una capilla, una iglesia maravillosa que tenía un órgano de tubos, ¿no? Y no sé qué pasó con eso. Dijeron que se habían llevado el órgano al Liceo Alemán acá de Pío IX. Pero justo en esa época, poquito antes de que demolieran el colegio, a mí me expulsaron. Ah, claro. No podía ser de otra manera, te expulsaron. No, por bueno te expulsaron, por sacarte buenas notas. Claro, muy bueno, muy bueno. Claro. Sobre todo en matemática. Ah, ya. Claro. Oye, quiero, Sandro. Dime. De ahí, perdona que te interrumpa, ¿de ahí pasaste a la Universidad de Chile? ¿Inmediatamente estudiar teatro? No, primero, porque tuve un periplo un poquito más largo. Mi enseñanza media la terminé en el Liceo 11 de Las Condes, don Rafael Sotomayor, ahí en Las Tranqueras con Presidente Riesco. Ahí terminé mi enseñanza media. Y ahí entré directo a la Escuela de Teatro de la Chile en el año 75. 75. Sí. Quería comentarles algo. Dime. Quería invitar a la gente, porque la gente nos está mandando sus consultas y sus comentarios. Así que para que nos hagan sus preguntas, para interactuar, ¿cierto?, con Sandro. Y aquí una de las preguntas que nos estaban consultando si Sandro es la voz de Garfield. Efectivamente, Sandro es la voz de Garfield, la voz de Bichon en Los Vengadores. Que ahí estamos viendo cuando era Bichon, ¿cierto?, en caricatura. Sandro ha hecho muchísimas voces, así que los invitamos a la gente a que nos siga enviando sus consultas, agradecer ahí a la gente que nos está viendo. Sandro, y a propósito aquí lo que la gente está consultando, ¿cómo fue que llegaste a Garfield? Porque don Adriano te consultaba, ¿cierto?, lo de tu formación escolar, universitaria, pero ¿y cómo llegaste a Garfield? ¿Cómo se dio ese gran paso? Yo llevaba como 5 años haciendo doblaje en la empresa, la más grande de Chile, el doblaje internacional es DIN, y un técnico que se separó de la empresa e instaló su propia productora, Leonardo Céspedes, él me llamó a un casting. Participamos en un casting para encontrar la voz del personaje, y ese casting viajó en una cinta 3/4, en un U-matic. Seguramente esos cintos deben estar en algún museo del audiovisual por ahí, porque ya no existen, no existen. Y viajó esa cinta en un avión a Nueva York, y Jim Davis personalmente escogió mi voz para hacer la voz del personaje en la versión en castellano. ¡Qué espectacular! Voy a contar una anécdota muy chiquitita. Yo la primera vez que hablé con Sandro para invitarlo a uno de los eventos que yo produzco, que se llama Retro Particón, que es una convención retro, que era la primera edición, y lo íbamos a hacer con Sandro. Resulta que yo hablo con él, y mi mamá no tenía idea que Sandro era la voz de Garfield, pero yo estaba en altavoz, porque yo te había llamado y tú no viste el llamado. Entonces, te contesto, y estaba en altavoz, estábamos almorzando. Y ella después cuando terminó me dijo, oye, qué increíble, ese señor la voz igual a la de Garfield. Es una voz inconfundible. Le dije, es la voz de Garfield, no, ¿cómo? Es la voz de Garfield, es Sandro Larenas. Y ahí le comenté. Y a propósito, hablando de Garfield, ¿cómo fue que con don Adriano se conocieron? Porque don Adriano hizo la voz de John Bonachón, entre otros. ¿Cómo fue esa conexión que tuvieron entre los dos? Nos conocíamos de mucho antes. Se conocían de antes, ya. Sí. En el teatro. Sandro, cuéntale a nuestro amigo, ¿cómo te iniciaste en el teatro, en la televisión? Estudié teatro en la Universidad de Chile, y ya casi, nosotros hacíamos prácticas profesionales durante nuestra carrera estudiando, y al final la práctica profesional creo que fue, la hice en Antonio Vara, hicimos 3 obras ahí, Rancagua en 1814, Don Juan, Tenorio, y el otro era el personaje Shylock, el Mercader de Venecia. El Mercader de Venecia. Claro. Entonces, ¿Qué hiciste en el Mercader de Venecia? Lancelot Gobbo, un saltimbanqui, que era como el hijo o yunta del viejo Gobbo. De la obra. Era un saltimbanqui, pasaba. Qué buenas obras. Sí.
Bueno, y después de eso fundamos el TEUCO, el Teatro Urbano Contemporáneo, con Andrés Pérez, que fue el primer teatro callejero universitario que hubo acá en Chile. Y después él siguió con la compañía haciendo otras cosas más. De ahí, de hacer teatro callejero, pasé a hacer Lautaro, de Isidora Aguirre, con música de los Jaivas. Ahí estuvimos 3 años con esa obra, después hicimos Amapola. Y por ahí, entre medio, antes incluso, antes, porque fue un aviso en un diario que aparecía, pedían actrices y actores para hacer doblaje de película. En el momento, yo por lo menos, yo no tenía idea en qué consistía el doblaje de película. Yo imaginé incluso que ya las películas no iban en rollo o en carrete, sino que las iban a doblar y le iban a meter una cajita para mandarlas a alguna parte. Imagínate la CPU ahí. Bueno, y por supuesto, en esa época había muchos menos actores y menos actrices en el mercado de lo que hay ahora. Y también había mucho menos trabajo, ¿no? Estaba mucho menos diversificado nuestra labor. Y nosotros, donde aparecía un aviso que necesitaban actores y actrices, ¡pum!, partíamos para allá, al casting, lo que fuera. Incluso hasta postulé a Música Libre una vez. Con Miguel Ángel Bravo. Bueno, cuando postulé a Música Libre no tenía esta figura, ¿no? Esta esbelta. No, pero era delgado en aquel tiempo. Sí, pues delgado, esbelto, ágil, buen mozo, en fin. Ya. Y en ese casting llegué a la empresa que en ese momento se llamaba RTL, Representaciones de Televisión Limitada, que después se convirtió en DIT, Doblaje Internacionales. Hice una prueba, me seleccionaron para la primera película, hice la primera película con la Rosario Zamora protagonizando ahí, los dos, y nos demoramos como 1 mes y medio en hacer una película, cosa que ahora se hace en 3 días, una cosa así. Rosario Zamora, la voz de Charlie Doña Brown, Bella, ¿no? La famosa Doña Bella. Bella Flor. Y luego de eso, terminó eso, yo fui, nos fuimos a una gira al norte y parte del sur con Lautaro, y cuando regresé me encontré en el Parque Forestal con la productora de esa empresa, Cristina Oportot, y ahora me acabo de dar cuenta que tengo que mirar para acá. A todos nos cuesta, se nos olvidan todos, tranquilos. Bueno, me encontré con ella en el Parque Forestal y me dijo que me fuera inmediatamente para la oficina. Lo hice, y desde ese día han transcurrido 36, 37 años que llevo haciendo doblaje de películas, serie, animación, documentales, teleseries brasileiras, teleseries turcas, cine chino, teleseries chinas, yugoslava, francesa, italiana. Sandro, últimamente ha aumentado bastante el trabajo de doblaje. No, a raíz de la pandemia ha disminuido el trabajo de doblaje. Pero, bueno, claro, pero antes de la pandemia. Sí, hubo un boom el año pasado. Durante el año pasado fue un peak de teleseries turcas, por ejemplo. Claro. Y se hicieron famosas las teleseries turcas, muchos fans, en fin, éxito de rating. A pesar de que son historias que los que han visto televisión pueden reconocer la estructura de la teleserie, ¿no? Es un género, ¿no? Entonces tiene la misma estructura con distintas historias. Lo que cambia son las locaciones, cambian los actores, cambia de alguna manera cómo se desarrolla, cómo se edita la teleserie, pero en general. Al final es una teleserie. Pertenece al género, ¿no? Sandro, don Adriano, quería comentarles que hay muchos mensajes. La gente está muy activa en las redes sociales. ¿Leemos algunos, muy rápido, algunos comentarios? Ya, por supuesto, dale. Guillermo Alfaro, saludos, amigo Juan. Saludos al gran Adriano Castillo y saludos a Sandro Larenas. Macarena Órdenes, la ganadora del premio. Dice, buenas noches, Juan Ripo. Saludos al compadre Moncho y a Sandro. Macarena dice, qué buen invitado, cuántos recuerdos de infancia al escuchar a la voz de Garfield. Me acuerdo cuando lo veía en Canal 13, nos comenta Macarena. Gabriela Azúcar dice, saludos Juan, saludos compadre Moncho, con hoy día un invitado de lujo como es Sandro Larena. Rodrigo Cantillana, hace una consulta, Rodrigo. Rodrigo nos consulta, ¿cómo adaptaban los chistes de Garfield a la versión doblada? Mira,
Qué buena consulta, porque el humor que tienen los estadounidenses, la verdad que es distinto al de nosotros. ¿Cómo era eso, Sandro? Bueno, había una traductora, traductora adaptadora, entonces ella tenía que latinizar las terminologías y estructuras de chistes. Así que Entiendo. muchas veces se cambiaba el chiste o se hacía algo más o menos parecido. Por ejemplo, en un momento llegamos a mencionar San Vicente de Tahuatahua. No sé si te ¿En acordás. serio? Sí, se menciona Sí. en uno de los ¿En capítulos, se serio? habla de, sí, que van a irse a San Vicente de Tahuatahua. En el original mencionaban un lugar X, quizás dónde estará ese lugar, pero no nos decía nada, no nos traía nada. Y esa es una de las ventajas de poder hacer doblaje al latino, que uno puede tener ciertas licencias. Claro, Y claro. sí, se menciona en un programa también a Sábado Gigante. Es una Mira, comparación. Esto es así, ¿no? Como en Sábado Gigante, por ejemplo, ¿no? Claro, Te claro. tienen esa Oye, libertad. Sandro, Adrián, dime. tú en tus recuerdos hablaste de una obra que a mí me llamó mucho la atención, que es Lautaro, Ah, sí. que de Isidora Aguirre, o de, no fue adaptación de Isidora, es de No, Isidora Aguirre, ¿no? escrita por Isidora Aguirre, entera, de pe a pa. Incluso ella De viajó al Peapa. sur a unas reducciones para interiorizarse de la vida y de la cosmovisión mapuche. Muy, muy buena obra. Yo la Sí. vi un par de veces porque ahí trabajabas con mi cuñada, ¿te acuerdas? Sí, señor. La Mónica. Sí, señor. Sí. Sí, Y señor. yo fui a verla varias veces. Y también recuerdo que me impresionó mucho el trabajo de Andrés Pérez. Yo creo que el mejor trabajo en teatro que hizo Andrés fue ese Lautaro, fíjate. Sí, Es mi opinión muy personal. hasta ese momento sí. Después, cuando se Sí. fue don Adrián Mushkin, que hizo a Gandhi, eso parece Ah, que fue claro. un batatazo que dio él allá, Sí. de empezar barriendo el lugar donde vivían, ¿no? Porque la Mushkin tiene esa forma de trabajar que es Claro. vivencial. Sí. Comparten todo, todos hacen todo. Y ahí Exacto. se ganó el personaje Gandhi. Bueno, sí, Andrés hizo un maravilloso trabajo ahí. Fue un montaje Sí. que estuvo 3 años en cartelera. Es que Así era que, muy bueno, Sandro, muy bueno. Muy sí. bueno. Y también recordaste, no quiero perder la oportunidad de preguntarte, tus trabajos con Rosario Zamora. Muy buena Ah, doblajista también, igual que tú. sí. Y quería aprovechar la oportunidad que nombramos a Rosario para preguntarte si tú sabes en qué situación de salud se encuentra John Naki. ¿Te acuerdas de John Mira, Naki? sí, por supuesto, sí, hizo doblaje con nosotros también muchos años. Sí, Fue pues. director de doblaje, en fin. Mira, lo Claro. que yo sé es que parece que está bien, está muy Ya. bien cuidado, ha evolucionado un poco, pero no al punto de tener sanidad absoluta, ¿no? Pero Claro. parece que está un poquito más autovalente. Igual su hijo Jonathan se ha hecho cargo, su hija también, y la Rosario en un gran tiempo, durante mucho tiempo, ella lo sostuvo, lo apoyó, lo ayudó. La Rosario Segura es una mujer impresionante, impresionante, realmente. Sí, exacto. Exacto, Hicimos tú lo has dicho. muchas veces pareja de teleseries, Claro. por ejemplo, o de películas. Y Claro. nos reíamos mucho de que siempre nos tocaba darnos el beso, pero en pantalla, no de verdad, ¿no? Claro, para disgusto tuyo. Oye. Puta, para mi pesar, para mi martirio. Para el Es bien martirio. doloroso. Sí, porque Rosario es muy buena moza, muy linda. Un saludo si es que nos está Sí. escuchando. Oye, no sabes la alegría que me da saber que John se encuentra en mejor situación. Yo le debo Sí. decir a nuestros amigos que están conectados que John Naki es un actor de la Universidad de Chile. Ustedes lo tienen que recordar de las teleseries. Era un galán muy, muy particular, un galán distinto. Fue el galán de la Pero Quintrala. el galán de la Quinchala, exacto. Es decir, ha sido un gusto saber de John. Sí. Actualmente, querido Sandro,
¿Estás en alguna producción de doblaje desde tu casa? Estoy haciendo doblaje desde mi casa, reinventándome tecnológicamente, porque yo soy de la versión 6.4. Entonces, mi manejo con... ¿Qué es esto? 64 años, imagínate, que esto de la computación, esto mismo que estamos haciendo ahora, esta reunión Zoom, yo la vine a aprender hace poco, un mes, dos meses atrás, me empecé a manejar con esto. Entonces, es novedoso, es una revolución neuronal, diría yo. Hemos tenido que adaptarnos, no nos queda sí, otra. Sí, por supuesto, claro. ¿Y cómo es el tema del de lo que te preguntaba Nadia, ¿no es cierto? Del doblaje, ¿cómo se hace en casa? ¿Lo hacen vía Zoom? ¿Lo graban? Porque estuvimos la semana pasada con Catalina Muñoz, que también sí. Ella trabaja en doblaje, y nos comentaba cómo lo hacía ella. ¿En tu caso cómo es? ¿Lo hacen así? ¿Van grabando por parte y después van enviando esas grabaciones? ¿Con un celular? ¿Cómo es eso? Como yo no manejo muy bien la tecnología, tengo un programa aquí que se llama Logic Pro 10, pero estoy recién aprendiendo a usarlo. Entonces yo tengo una grabadora de audio, digital, por supuesto, una Zoom H4N. Entonces yo pongo en la pantalla de mi computadora el texto y la imagen. Veo la imagen, veo el tiempo que dura la frase, memorizo las pausas que tiene, y grabo en audio, como en WAI, no sé si entienden ese lenguaje cinematográfico, grabar en WAI, grabo el audio solamente y hago varias tomas de ese mismo texto, del mismo código de tiempo, digamos. Hago varias tomas, una un poquito más larga, un poquito más corta, una con una pausa aquí, otra con una pausa acá, y hago como 6 o 5 tomas por cada código de tiempo. Y cada código de tiempo va quedando en un track. Después bajo todos esos tracks a una carpeta en mi computador, abro el drive de DINT y subo, creo una carpeta de la serie o el título, el personaje. Y va subiendo. Y voy subiendo. Y cada track va rotulado con el código de tiempo. Entonces lo que hace el técnico es bajar todos los tracks y acomodarlo en el Pro Tools, acomodarlo donde tiene que ir. Me cansé. Buenísimo. ¿Y qué es lo que...? Pero bueno, la publicación fue buena. Aquí, de hecho, la gente está comentando porque le dieron ganas más de saber del tema. ¿Y qué está grabando? Aquí están preguntando, ¿qué está grabando? ¿Qué es lo que...? ¿Se puede decir o no se puede decir? Sí, se puede decir. A ver, he estado haciendo grabaciones de un programa de Amazon que se llama The Grand Tour, que es la historia de 3 periodistas que prueban autos alrededor del mundo. Yo soy la voz de Jeremy Clarkson. Jeremy Clarkson es el más alto. Hay un programa que se llama... Sí, hay un programa que se llama British Bake Off, que es de repostería. Y yo ahí hago la voz de Paul Hollywood. Hay un programa que se llama K-Boss, que yo hago la voz de Mauro Castano, que es un colaborador de Buddy Balastro, que es el jefe de la pastelería. Hay una teleserie turca que no sé si está en el aire aún, que se llama Crash. ¿Qué hago al creo papá? Que sí, oye. Sí. ¿Está en el aire? Sí, en Megavisión parece. Sí. Harto trabajo tiene Sandro actualmente. ¿Perdón? Harto trabajo, harto que volar. Sí. Y por ahí salen algunos programas de Discovery, que hago un cura, que hago un policía, American Murder, por ejemplo, hago un cura. Mira, yo he visto más televisión en esta vida que llevo, de que si me hubiera puesto a ver televisión así sentado en mi casa, voy a ver televisión. He visto más horas de televisión de lo que se hubiera visto sentado viendo tele en la casa, digamos. Sin duda alguna. Claro. Y de hecho no veo televisión yo ahora. No, con el internet me es suficiente. De repente, alguna cosa. El fútbol lo veo en televisión. ¿Mañana va a haber el partido, Sandro, entonces? Obvio que sí. Oye, Sandro, eso te quería comentar. Porque me he asombrado que en algunos programas de cable, como estos programas de escenas recreadas, policiales, en Discovery,
y en diferentes cables extranjeros, he notado que Dean, ustedes han estado doblando mucho esos programas y realmente el doblaje es de muy buena calidad. Así que yo quisiera felicitarte a ti en primer lugar y a todo el equipo que hace ese trabajo. Desde el tiempo en que yo doblaba, yo creo que la superación de nuestros colegas, oye, ha sido bastante grande, porque encuentro de muy buena calidad los doblajes que se están haciendo aquí en Chile. Qué bueno, muchas gracias, te agradezco tus palabras a nombre de mis colegas, ¿no? En que, digamos, de los de aquella época quedamos pocos, pero se ha ido renovando el staff de actrices y actores, y en un momento éramos 50, 60 actores, ahora hay 150 actrices y actores que hacen doblaje. Entonces, ha crecido, por ese lado, el doblaje, ha crecido también en la técnica, en la tecnología del audio, digamos, y ha crecido también a nivel artístico, porque entramos a competir directamente en términos de calidad con México, con Venezuela, con Argentina, con Colombia, con los países. Y Sandro, yo le comentaba la semana pasada a Catalina, y lo hablamos ahí con don Adrián y Catalina, que era realmente un nivel demasiado profesional, tanto que hay casos, como lo decía don Adriano al comienzo del programa, que pasa contigo y con otros artistas, que la gente prefiere el doblaje chileno. De hecho, ahora mismo hay una campaña en donde a Consuelo Pizarro, ¿cierto? Sí. Quieren que vuelva como la voz de Conan, y eso pasa con muchos. En el caso de la voz de Garfield, tuya, la gente no le gustó la otra voz y le gusta la tuya, porque para la gente la tuya es la original. Yo creo que eso habla del gran nivel profesional que hay en Chile, hay que hacerlo notar sin duda. Sí, bueno, concretamente con lo que pasó con la película, no sé, son cosas, a ver, ¿cómo lo enfrento, cómo lo digo? Yo diría que... Lo digo yo mejor, Sandro, para que no aparezca que te estás autoalabando. Yo creo que los mexicanos que hicieron la película, porque fueron los mexicanos, ¿cierto? Los que doblaron se equivocaron al no contratarte como la voz de Garfield. La voz de Garfield estaba muy metida en el público latino. Tu voz, ¿cierto? Voy a contar una pequeña anécdota que me pasó en Oaxaca, México, que he ido dos veces a convenciones, ¿no? Y me pasó que ahí me mostraron videos y fotografías de una protesta que hubo afuera del cine en Oaxaca. Con pancarta y todo eso, protestó un grupo bastante considerable de fans respecto a que la voz no era la voz del personaje. Lo que pasó es que, como en la génesis del asunto, cuando los ingenieros comerciales se meten a regir el arte, no tengo nada contra los ingenieros comerciales, por favor, discúlpenme si alguien es ingeniero comercial ahí, pero empiezan a meterse a regir los destinos del arte, de la salud y de la educación, generalmente se equivocan. Lo que pasó aquí fue que prefirieron un star talent, porque la voz la hizo Adrián Uribe, que es una especie de Coco Legrand en México. Entiendo. Entonces es un star talent. Y los mexicanos, no sé si los de la Fox Estados Unidos, más los de la Fox México, llegaron a la conclusión que un mexicano iba a llevar más público al cine que un chileno. Por si en alguna parte se dijera que es chileno o que es mexicano, en ninguna parte se decía eso. Excepto al final del capítulo, cuando decía doblado en Santiago de Chile por Leonardo Céspedes Producciones. Claro. Ese era el único referente con Chile. Pero todo el mundo en México veía a Garfield con mi voz. No solamente en México, en Honduras, en Guatemala, en Costa Rica, en Colombia, en toda Latinoamérica se veía con mi voz, incluso en Cuba. De hecho, en México, Sandro, y en Sudamérica, es muy conocido su trabajo, tanto que el año pasado Sandro estuvo en La Mole, que es una convención, es la Comic Con de México, es una de las convenciones más grandes del mundo, tanto que de invitados tuvo a Sandro Larenas, a Tom Wedding, que es Superman, ¿cierto? Sí. En la serie de Smallville, tuvo de integrante a actores de primer nivel, ¿cierto? De DC Comics, de Marvel. Estaban todos los actores de Avengers.
Exacto, todos los actores más conocidos y uno de los invitados, imagínense de todo lo que estamos hablando en cuanto a actores, y uno de los invitados era don Sandro Larenas. Qué orgullo, yo creo que para finalmente él, ese era un representante de nuestro país, y eso habla del gran trabajo que ha hecho Sandro. Así que felicitaciones también, Sandro, por ello. Yo en esas convenciones me he sentido un rockstar, Claro. porque es llegar a un lugar inmenso, 4.000 personas, 4.000 personas. Y Claro. ahí siempre hay un escenario principal donde te presentan y después tú te vas a un stand a firmar autógrafo, polera, fotos, saludos grabados, en fin. Te lo mereces, te lo mereces, ¿Ah? Sandro, porque te lo mereces todo eso, porque eres un muy buen profesional, un muy buen doblajista, Muchas además de gracias. ser una estupenda persona y un buen amigo. Mira, ha llegado el momento lamentable de que tenemos que Oh. separarnos, pero quería la última pregunta. Dime. Tu familia, ¿cómo están? A ver, mi extensa familia Sí. está muy bien, está muy Qué bien. bueno. Todos muy bien de salud, tengo dos nietas. Un saludo para Ignacia y Martina, para mi hijo Nicolás y su pareja Claudia. En este momento estoy viviendo con mi hija. Me separé hace 3 semanas. La chuta. Pero bien, bien, todo bien, todo en orden, todo en calma, sin dolores, sin angustia, nada. Bueno, las cosas ocurren por algo. Y yo me he separado, esta es mi tercera vez que me separo, entonces ya tengo un magíster en Claro, separaciones, ¿no? ya. Va a llegar al doctorado. Sí, hay otro que ya tiene el doctorado ya. Así, no nombremos a nadie, por favor. No, 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 No no, nombremos. no, no. Bueno, y todo muy bien y felices en la vida y cuidándome, cuidándome. Muy bien hecho. Encantado de escuchar eso, querido Sandro. Oye, ha sido un placer estar conversando contigo, volver a vernos. Espero que después que pase este problema que tenemos, este problema sanitario, podamos tomarnos un café y recordar más cosas agradables en la vida que nos ha tocado compartir. Muy agradecido, Sandro, de esta invitación, de que haya aceptado nuestra invitación y un gran gusto haber estado contigo. El gusto es mío y hago un saludo por ustedes y por el arte. ¡Viva el arte! Muy Así bien, es. compadre, muy bien, salud. Antes de Salud. despedir a Sandro, quiero comentarle que aquí nuestro amigo Andros King Tiger está diciendo que lo espera para la Retro Particón. Esa es una convención que vamos a hacer el 13 de abril Sí. junto a Sandro, en donde yo lo iba a traer acá a la Cuarta Región y lamentablemente tuvimos que suspenderla por el coronavirus. Pero que no se preocupe nuestro amigo, que a lo que pase esto, vamos a tener a Sandro acá y quizás muy pronto, pero eso es otra sorpresa que la hablaremos en otro minuto, Sí. ya que estamos pensando en hacer la convención de forma online. Sandro, muchísimas gracias. Salud por el Salud. arte, salud por el doblaje. Nada, muchísimas gracias por haber venido a compartir con nosotros. Saludo, Alberto, por favor, denle un besito Sí. de mi parte. Tan amoroso que eres tú. Nosotros No, se le damos. es que Alberto es muy tierno, él es muy tierno. Sí. Chao, compadre. Gusto de Chao, saludarlo. nos vemos, Chao, chao. cuídate, Sandro, un abrazo, chao, chao. Gracias, chao. Don Adriano, es el minuto ahora de irnos con la primera recomendación del programa. Está a cargo de Vamos. uno de los campeones del FestiGame, que es la convención de videojuegos de Chile, y él es Felipe Videla, miembro de Fanscon, ¿cierto? Y miembro de Cuarta Fighter, que son una comunidad de videojuegos de jugadores de videojuegos de la Cuarta Región. Vamos con la recomendación de Felipe Videla, aquí que nos va a recomendar un videojuego para esta semana. Fall Guys Ultimate Knockout es un juego desarrollado por Mediatonic y distribuido de la mano de Devolver Digital, lanzado el 4 de agosto de 2020 para las plataformas de Steam y PlayStation 4, siendo un éxito inmediato por su curioso y atractivo diseño, colores y personajes muy vibrantes, además de un variado sistema de niveles con mucho caos y diversión. Fall Guys se hizo un juego extremadamente popular dentro de los multiplayers más jugados hasta la fecha.
Recurriendo a mecánicas simples en tres dimensiones, podremos movernos entre varios escenarios por rondas, que nos recuerdan mucho a lo que en su momento fue Mario Party, al más puro estilo de Battle Royale de todos contra todos. Con múltiples plataformas de juego que comienzan siendo muy amigables para ir gradualmente aumentando su dificultad, tendrás que ir clasificando entre 60 jugadores cada ronda hasta obtener el primer lugar o quedar fuera de la competencia en las etapas preliminares. En conclusión, Fall Guys es un excelente multiplayer para disfrutar online con todo el mundo. Puedes invitar amigos o jugar individual. Es muy rápido de jugar, muy entretenido, adictivo y sobre todo muy intuitivo a la hora de probarlo. Sin duda, un juegazo este 2020 que te va a dar horas de diversión, injusticia y hype, y que debe estar sin falta entre tus mejores títulos online. Listo, es bueno, ahí vimos la recomendación de Felipe Videla, uno de los videojuegos que está de moda actualmente, tanto para PS4 y para computador, así que ahí lo dejamos con la recomendación que nos trae nuestro amigo. Es el momento, don Adriano, de presentar a una persona que usted conoce bien. No. ¿Lo quiere presentar bien? ¿Lo presento yo? No, lo presento yo, quiero presentar tú. Si a este lo conozco desde que nació. Sí. Y no es chiste. Nuestro segundo invitado es otro amigo personal, un gran actor, un muy buen actor de teatro y de televisión. He tenido el gusto de trabajar con él durante 22 años en el programa Los Venegas y también en producciones teatrales de comedias, Café con Ser e Infinidad, en una compañía que formó él y que me invitó a participar, que se llama Teatro Móvil. Hemos estado en todo el país, de Arica a Punta Arenas, en múltiples oportunidades trabajando con actrices como Carol Oliva, Soledad Pérez, está, Doña Fernández. Está temblando bastante fuerte, por si acaso, si se va la conexión, como estamos al aire, hay, al parecer es un terremoto, así que si es que se me va la conexión, es por eso, por si acaso, ya, ahí los dejo avisados, hasta ahora todo bien acá, pero está complicada la cosa. Ah, bien. Tenemos algunos problemas, pero sigo con la presentación de mi amigo, el actor egresado de la Universidad de Chile, a quien conocí hace muchos años y con el que he tenido el gusto de trabajar. Me refiero a mi compadre Alberto Castillo. Alberto, ¿qué tal? Hola, hola, hola. ¿Qué tal, Adriano? Oye, parece que se mueve bastante el suelo por allá. Sí. Parece que estaba complicado, ¿ah? Sí. Sí, oye, Juan nos está diciendo que hay un problema telúrico en el norte, así es que si tenemos algunos problemas de conexión, de transmisión, nuestros amigos que se contactan con nosotros nos perdonarán. Pero ya estamos con el Alberto Castillo, el Gonzalo de los Venegas. Y, bienvenido, Alberto. ¿Aló? ¿Aló, aló? Bienvenido, Alberto. ¿Nos escuchas? Sí. Sí, te escucho. Yo no sé, se me movió un poco la pantalla. Sí, tienes que subirlo. No, sí, ahí está perfecto. Te vemos muy bien, ¿está? Perfecto. Bueno, ahí la estoy sujetando. Súper bien. Oye, muchas gracias por la presentación, querido Adriano Castillo. Muchas gracias. Lindas palabras. Te lo mereces absolutamente, querido amigo. Muy pocas veces tenemos en la vida la oportunidad de decirnos lo que realmente pensamos. Un gusto estar contigo aquí, compadre, y espero que después de todos estos problemas que hemos tenido de movimientos, problemas telúricos, problemas sanitarios, de salud, podamos volver a encontrarnos para volver a hacer esas comedias livianas, esos Café con Ser y esos programas de televisión que hacíamos en aquellos años. Así es. Bueno, estamos trabajando para eso. Como decía alguien por ahí. Sí. Pero, oye, Alberto, la gente generalmente no conoce muy bien la vida personal de los actores. Cuéntale a nuestros amigos que se conectan. Tú eres casado varias veces, ¿no? No, nunca me he casado. Ah, ¿verdad? ¿Nunca te has casado? Cuéntanos. No, estoy soltero, pero tengo 4 hijos. Claro. 4 hijos y tengo 3 nietos, hermosos, maravillosos.
Claro, mi primera relación muy importante que tú conociste, Adriano, fue la Cuca Navarro, que fuimos compañeros de la universidad, de la Escuela de Teatro. Hicimos una gira maravillosa. Y en esa gira, donde nos conocimos precisamente, Adriano, nos conocimos, digamos, trabajando juntos, porque yo te conocía de antes, obviamente. Claro. Ahí comenzamos una relación bastante hermosa, intensa, como tú sabes, y con un final lamentable, con un final triste, que se nos fue la Cuca siendo una persona muy joven, a los 37 años se fue la Cuca, 37, 38 años. Y yo me quedé con dos hijas hermosas, que es la Daniela Antonia y la Andrea Carolina, que es la que trabajó con nosotros los Venegas, siendo la segunda Camilita. Esa es mi vida personal. Claro. Oye, recordémosle a la gente que nos está escuchando, a los amigos que nos escuchan, que nosotros decimos con mucha familiaridad la Cuca Navarro. Cuca Navarro era Clara María Navarro, actriz de teatro, de teleseries. La gente habitualmente la recuerda por los papeles que hizo en producciones como Bellas y Audaces. ¿Y cuáles otras, querido Alberto? Bueno, el último tiempo estuvo en varias, estuvo en Llorana, estuvo en muchas, incluso estuvo con nosotros también, ¿te acuerdas? Claro. Estuvo también en algunos capítulos. Sí. Cierto, cierto. La teleserie Andrea, que fue una de las protagonistas. Bueno, y la más importante yo creo que fue Bellas y Audaces, ¿no? Bueno, estuvo también en la Sor Teresita de los Andes también. Cierto, sí, estuvo en muchas producciones, por eso la gente la recuerda como Clara María Navarro. Es bueno recordar a actrices y amigas que trabajaron con nosotros y que lamentablemente se fueron antes de tiempo. Pero un recuerdo muy afectuoso para Clara María. Oye, y tú tienes dos hijos más, ¿no? Claro, después de un largo tiempo me emparejé con Paula y con ella tuvimos dos hijos también maravillosos. Pablo, que es mi único hijo varón, y la Micaela, que es la más chiquitita, que tiene ya 19 años ya. Así que tengo cuatro hijos hermosos que estuvieron del día miércoles hasta el día domingo de la semana pasada acompañando al papá después de un largo tiempo de ausencia producto de la pandemia. Así que estuve muy contento, muy bien acompañado, así muy feliz. Qué bueno. Y bueno, y contigo, Adriano, como tú lo decías, nos une desde muchos años, nos une el azar de la vida, siempre nos mantuvo y nos mantiene unidos. Yo siempre cuento... ¿Ustedes se conocieron? Dime. ¿Se conocieron en Los Venegas o ya se conocían desde antes, desde el teatro? ¿Lo escuchaste, Alberto? Es lo que te quería comentar. Es lo que te quería comentar. Una de las primeras obras que yo vi en la enseñanza media fue La Viuda Astuta. ¿Ya? Del Teatro Tecnos. Yo como estudiante voy al teatro y me encuentro con este tremendo elenco, con este tremendo actor que es Adriano. Y como a uno le gustaba el arte y específicamente el teatro, fue un encantamiento, un enamoramiento frente a este arte vivo que es el teatro. Y bueno, ya me decidí por completo, estudié teatro, egresé y me llamaron del Teatro Itinerante, una compañía que dependía del Departamento de Extensión Cultural del Ministerio de Educación de aquellos años. Y me llamaron y tenía que ir a una audición. Y en la fila de la audición me encuentro con Adriano y yo le comento a Adriano. ¿En serio? Yo le comento, le dije, oye, yo estaba en la escuela, en enseñanza media y fui a ver tu obra. Me dice, ah, qué bueno, ¿y tú de dónde eres? De la Universidad de Chile, recién egresado. Ah, mira, qué bonito. Y bueno, estábamos en una fila para... Yo recuerdo que teníamos que cantar, Adriano, ¿te acuerdas? Sí, sí. No sé si era Tomás Lefebvre o era Hans Stein que nos estaba haciendo la audición. Y quedamos... Yo creo que era Hans Steiner. Sí. Hans, claro. Sí. Oye, Alberto, sí. Fíjate que increíble. Hans Stein
tiene hartos años más que yo, porque tú eres joven, tiene hartos años más que yo, está igual y está súper bien. Aprovechemos de saludarlo. Qué maravilla, qué bueno, qué alegría. Un sí. tremendo maestro que hacía clase hasta muy poco tiempo en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Así es. Gracias de canto. Sí. Bueno, hicimos una gira maravillosa con Adriano. Viajamos desde Arica hasta Tierra del Fuego con el Teatro Itinerante. Y de ahí que nació este vínculo. Y posteriormente viene todo lo que significa la cesantía, qué sé yo, momentos difíciles. Y Adriano entró a trabajar en televisión y me llama para el programa Éxito, me acuerdo. Sí. Sí. Estamos hablando de muchos años. Sí, 87 u 88. Sí. ¿Y en Éxito cuáles eran los roles que hacía cada uno? Adriano estaba en un programa que se llamaba La Notaría, que era una especie... Sí. Era un sketch que se hacía en el programa. Sí. Era como tipo todo gigante. Entiendo. Y me llama para un capítulo y le gusté tanto al director, Alfredo La Madrid, ¿te acuerdas, Adriano? Sí, sí. Y estando sí, tú llegaste lado, todos los capítulos. Y me siguieron invitando a todos los capítulos del siguiente. Y finalmente yo salí por una cuestión económica, fundamentalmente, porque... Era muy, muy cagado. Sí, sí, no era mucho el sueldo. Oye, aprovechemos de contar. Los sueldos eran más bien pequeños, reducidos, porque era mucha gente, qué sé yo, la que trabajaba en el programa del Pollo Fuente. Y recuerdo que yo trabajaba con el equipo cómico, un gran equipo cómico, con Eduardo Thompson, Chicho Azúa, Jorge Franco, Guillermo Bruce. Gran equipo. Y con Beatriz gran Alegría equipo, y con Cruz Fauna. Gran equipo. Y este gran equipo, que tenía mucho más peso como artista cómico que yo, siempre me decían, oye, Adriano, anda vos a hablar con René Kreuzberger, hermano de Mario. Anda a hablar con él. Anda a hablar con... Me echaban a mí. Vos, pues, anda tú. Te manejáis mejor. Anda tú a hablar con él. Y yo iba, pues. ¿Qué iba a hacer? Tenía que ir. Iba a hablar con René, muy buena persona René, pero él tenía que cuidar el billete de la producción. Yo decía, René, fíjate que llevamos 2 años aquí y no nos han subido el sueldo más allá del IPC, y el IPC ha sido bastante magro. ¿Por qué no nos suben un poco más? Y René me decía, Adriano, yo encantado les pagaría el doble, compadre, porque es muy buen equipo. Pero hasta ahí que más estamos... Ra, ra. ¿Cómo? Estamos ra, ra. Es decir, que estaba justo con la plata. Bueno, tú supondrás que eso aparecía en el programa. Hacíamos un sketch con estos cómicos que eran geniales, ¿viste? Y a cada rato salía, ¿y cómo está usted? Estamos ra, ra. Siempre estábamos ra, ra. Así es. Sí. Oye, querías comentarle algo que la gente está preguntando en relación al temblor. La gente nos está mandando algunos mensajes y comentarles que el temblor, al parecer, fue en Tongoy y fue algo así. Hay alguna información de 6,5, otra de 6,7. Se sintió bastante fuerte, pero nada, ojalá que no haya pasado a mayores. Aprovecho de informarle ahí a la gente que nos está enviando los comentarios en la transmisión. Por lo menos acá en La Serena, todo ok, se sintió bastante fuerte. Yo ahí tengo una lámpara y pensé que se iba a caer, por eso cuando empezó a temblar me saqué los audífonos y fui a pararla, pero más que eso nada, está todo bien. Sí, Juan, acá también en Santiago se movió, Alberto lo tiene que haber sentido también, se movió bastante, pero de hecho el director me estaba diciendo eso, que también te había temblado allá. Justo el director de la transmisión de aquí en la radio, Fakir, me estaba diciendo que también tembló allá. Sí. Vale. Sí, oye, yo no lo sentí, la verdad es que no lo sentí. ¿Algún comentario, alguna pregunta, Alberto, de nuestros contactados hoy? Sí, estaba yo aquí leyendo y Mauricio consulta a Alberto, a la transmisión, consulta cómo fue que Alberto llegó a Los Venegas. ¿Cómo fue ese paso? Ah, sí.
Claro, el programa ya tenía alrededor de 4 o 5 años en el aire. Yo la verdad no tenía por dónde entrar porque estaba todo muy bien estructurado, los personajes ya estaban establecidos. Incluso en una oportunidad me habían invitado a ser de ayudante de la mismita en un capítulo. Entonces yo no tenía por dónde. Pero se hizo un focus group buscando el marido de la Paolita, la pareja estable de la Paolita. Y se preguntó por los diferentes que sigo personajes y la gente fue muy, muy drástica. Y no querían a Pink como el marido de la Paolita, por su pasado un poco drogadicto. Era marihuanero. Era marihuanero. Claro, entonces, y además y lo discriminaron. Fue muy curioso. ¿En serio? Esa respuesta. Claro, porque nuestro público era un público de clase media, normal, absolutamente normal. Entonces decían, ella, la Paulita, es profesional, no se puede casar con un tipo que no tenga profesión. ¿Ves tú? Entonces ahí aparece la alternativa y la posibilidad. Yo estaba trabajando en la Universidad de Chile en la obra Fair Play, que me había llamado Abel Carrizo. Y estaba trabajando con Carolina Marzán, éramos los protagonistas de la obra. Y la Carola me dice, hoy están buscando a mi futuro pololo, novio, qué sé yo, esposo. Y me dice, como yo tengo tan buen feeling contigo, ¿no te tinca? Oye, le dije, encantado. Además que me habían castigado a mí muchos años en televisión, porque se me había ocurrido la mala idea de renunciar a una teleserie. Y ahí no me llamaron nunca más. Entonces habían pasado muchos años que yo no estaba trabajando en televisión. Entonces, yo le comento a Adriano y le digo, oye, me están diciendo que están buscando al marido de la Paolita. Me dice, sí, en eso están, así que vamos a hablar con la gente, con la producción, y te van a llamar. Te van a llamar para conversar. Y pasó una semana, pasó 2 semanas, y de pronto me llaman y me dicen, oye, Alberto, ven a buscar los capítulos. Y yo le digo, ¿qué capítulo? No, pues si tienes que grabar con nosotros, con los Venegas. No tuvo ninguna conversación, me pasaron los capítulos, y mira lo curioso, siempre ligado a Adriano, el primer capítulo fue el casamiento del compadre Moncho con la Mirnita. ¿En serio? Claro, en la iglesia de Batuco, una iglesia hermosa de piedra, y mira las cosas de la vida. Yo hoy día vivo al lado de esa iglesia de piedra en Batuco. Oh, claro, y ahí fíjate que en ese capítulo, en la iglesia, se supone que pinchamos con la Paolita y nos vamos juntos en el auto. Estoy hablando de la historia del capítulo, ¿eh? Y de ahí para adelante partí con 3 capítulos al mes, qué sé yo, 3 máximo, 1 capítulo a la semana, y finalmente ya me aceptó el grupo. Que fue un grupo muy generoso, tengo que decirlo. Un grupo espléndido, no había estrellas, era como un oasis dentro de la televisión. Éramos todos muy respetuosos, cariñosos, lo pasábamos muy bien en el camarín, en la espera, era un ambiente muy grato. Y yo te digo, siempre considero que Jorge fue muy generoso conmigo, Adriano, todos. Bueno, no, pero tengo que decir algo. Adriano era el más crítico y el más apegado a la disciplina y a los textos. Sí. Bueno, el más disciplinado. Me alegro, sí. Querido Alberto, me alegro que digas eso porque la gente está convencida de que yo soy un tiro al aire. Diles, por favor, que yo soy un gallo muy riguroso en el trabajo, yo soy muy estricto. Y claro, yo tenía mucha confianza con Alberto, pero a Alberto le gusta mucho improvisar. Entonces, ahí aparecía mi rigor artístico. Sí, compadre, ciñase al texto, por favor, que si no el director se va a perder. Pero nos entendíamos muy bien. Y yo avalo las palabras de Alberto. Oye, tuvimos un grupo magnífico. En eso tuvimos mucha suerte. Qué sé yo, Jorge Gajardo, la Mónica, Magdalena Magnef, Grimanesa Jiménez, Carola Marzán, la Cata Saavedra, la ¿cómo se llama? La Renata Bravo, y tantos actores que pasaron por el programa, todos
muy profesionales y que permitieron que el programa estuviera durante 22 temporadas en el aire, pues, ¿eh? Gracias a esta calidad humana y profesional de la gente, sí. Claro, porque hay muchas cosas que la gente no sabe y no tiene por qué saberlas, pero nosotros grabábamos 5 capítulos en un día, que eso es muchísimo en una producción de televisión. O sea, yo creo que es la única parte así del mundo es. Que se ha hecho esto en Chile. Entonces, habían ocasiones que el último libreto lo estábamos grabando alrededor de las 12 de la noche, ya muy cansado durante el día, y algunos guiones no eran muy fáciles de aprender, entonces teníamos la posibilidad de no improvisar por improvisar, sino que improvisar el tema. Y con Adriano, llegaba un minuto que hablábamos con el director, y el Adriano me decía: Alberto, yo hablo, pongo un punto y tú hablas. Ok, estamos de acuerdo. Y a veces salían unas escenas geniales, maravillosas. Y todo gracias al fiato, al complemento y al hecho que así también, en cierta medida, esta cosa de improvisar un poco, se chasco. Yo no digo sin ninguna pretensión de nada, pero cuando yo llegué era muy esquemático y yo recuerdo que yo chasconeé un poquito a la Paolita, me acuerdo que la chasconeé, estoy hablando del punto de vista de la situación. Se entiende, ¿no? Sí, Que de pronto yo le decía, bueno, yo voy a hacer como soy en mi casa. Entonces ya pasaba y le agarraba el traste. Entonces me decía, oye, me agarraste el traste. Entonces yo le decía, sí, pero que es como la vida real. Sí, pero avísame. Entonces de a poquito nos fuimos chasconeando un poco. Digo, chasconeando un poco. Y mucha gente pensó que la Paolita era mi mujer. Y no. Ella tenía su pareja, yo tenía mi pareja, qué sé yo. Entonces fue una experiencia realmente enriquecedora, inolvidable. Yo lo único que tengo es gratitud, agradecimiento al equipo, al programa, que hay una cantidad de anécdotas que nos han pasado con Adriano gracias a los Venegas y al cariño de la gente. Claro que sí. Yo estoy muy agradecido. Los interrumpo una cosa, don Adriano. Me están avisando el director de la radio aquí. Hay algún problema con el audio porque a alguno, o usted, don Adriano, o Alberto, le llegan notificaciones de WhatsApp, entonces está sonando el celular y no se escucha muy bien. Por si acaso, ahí para que si la silencien las notificaciones, porque en todo el programa han estado llegando y suena ese sonido y no deja escuchar, ¿cierto? Correctamente. Muy bien, pero mira, Juan Ripo. Creo que hemos llegado al límite de nuestro programa. Lamentablemente, yo creo que corresponde despedir a mi querido amigo y gran artista Alberto Castillo. A mí me encanta que la gente conozca más profundamente a los actores. Eso es fundamental. Acaban de conocer más profundamente a Sandro Larena. Yo estoy seguro que mucha gente se asombró con el nivel de Sandro y yo creo que también se han alegrado de conocer más profundamente a un actor que han visto tantas veces en la televisión como Alberto Castillo. Yo he tenido el gusto de trabajar con Alberto en el teatro y espero que podamos seguir haciéndolo en el futuro. Alberto, querido amigo, un abrazo, cuídate mucho y que estés muy, pero muy bien. No, gracias a ti, Adriano, por esta oportunidad de reencontrarnos una vez más. De poder compartir con la gente, de compartir con gente nueva, de poder también integrarse a esta nueva plataforma que es lo que viene hoy día con respecto a las comunicaciones. Y bueno, esperar que todo esté bien, que pronto terminemos con esta pandemia, con este encierro, que tengamos también la posibilidad de ir a votar el día 25, ¿cierto? Para que todo sea mejor para nuestro país. Eso es muy importante. Cierto. Bien, muchísimas gracias, Alberto, por habernos acompañado. La verdad es que un gusto haber podido compartir contigo. Y nada, solamente de mi parte, palabras de agradecimiento para ti. Gracias, Alberto. Nos estamos viendo. Chao, compadre. Chao, compadrito. Gracias. Chao, Juan. Chao, chao. Saludos a la radio. Chao, chao, Alberto. Un gusto.
Muy simpática la conversación con Alberto. Siempre, don Adriano, yo creo que nos pasa a todos los que estamos viendo que nos quedamos con gusto a poco porque queremos seguir, obviamente, viendo, pero como dice usted, ya se nos acabó el tiempo. Así que vamos ahora con nuestra última recomendación, don Adriano. Le cuento que es un youtuber, él se llama Hal, para que lo puedan buscar ahí en YouTube, y nos viene a hacer una recomendación de anime para que podamos ver durante el día de mañana y durante estos días de cuarentena. Hola amigos, bien, soy Hal Jordan con J de El Canal de Hal en YouTube. Hoy hablaremos de una entretenida serie de anime creada por los estudios Gainax durante el 2007 y que mezcla acción, humor y robots. Cuenta con 27 capítulos y 2 películas. Hoy te recomiendo Gurren Lagann. En un futuro, la humanidad vive en aldeas subterráneas donde predominan los constantes temblores y la vida se basa en expandir los territorios. Simón, un joven cavador que ha encontrado una llave con forma de taladro, y Kamina, un delincuente cualquiera que sueña con llegar a la superficie, comparten aventuras hasta que un día Simón desentierra un pequeño robot. Horas más tarde, un robot gigante cae desde la superficie y con él una linda chica dándole batalla. Simón utiliza la llave taladro y le da energía al pequeño robot, derrotando al gigante del mundo exterior. De esta forma, Simón, Kamina y Yoko se abren paso hacia la superficie, donde sumarán a nuevos compañeros y se enfrentarán a los hombres bestia que dominan el planeta. Hasta la próxima. Nos estuvo viendo y nada, enviarle un abrazo a usted, don Adriano, y nos vemos el próximo sábado a las 20:30. Exactamente. Oye, agradecido a todos los amigos que se contactaron con nosotros en conversando con el compadre Moncho y Juan Ripo. Un abrazo para todos y por favor, sigan cuidándose mucho. Hasta el próximo sábado a las 20:30. Chao.